reflexión de esta mañana es ¿conoces el día de tu visitación? Vamos a hablar de la visitación de Dios. Y aquí en, en Lucas 19 Jesús habla de la visitación de Dios. El versículo 35 dice, y le trajeron a Jesús habiendo hecho sus mantos sobre el pollino subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Versículo 37. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, ¿qué decía el pueblo? Bendito... El Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Versículo 39. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo le dijo: Os digo que si estos callaran las piedras clamarían. Cuando llegó cerca de la ciudad, ¿de qué ciudad? Jerusalén, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh. Si tú también conociese al menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando los enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribará la tierra y a los hijos dentro de ti, y no dejará en ti piedra sobre piedra. ¿Por cuánto, cómo termina el versículo 44? ¿Por cuánto no conociste el tiempo o el día de tu visitación? Cuando Jesús dijo estas palabras, fue antes o rumbo al camino al Calvario. Y interesante que. Antes de entrar a la ciudad, todo el mundo estaba contento, estaba feliz, alabando a Dios. Y Jesús también estaba feliz. Pero dice la Biblia que cuando Jesús entró a la ciudad, al ver la ciudad, ¿qué hizo Jesús? Comenzó a llorar. La pregunta es, ¿por qué lloró? Jesús lloró, mis hermanos, porque estaba viendo la incredulidad la apatía, la indiferencia, la mundanalidad, la tibieza, la modorra espiritual del pueblo de Dios que se decía ser el pueblo de Dios. Y además de eso, Jesús profetizó allí en el versículo 43, 44, profetizó la destrucción de Jerusalén. Y la destrucción iba a ser de tal magnitud que dice la biblia que dijo Jesús que fue mucho más que un profeta el hijo de dios encarnado dijo que la destrucción iba a ser tan grande que no iba a quedar piedra sobre piedra en otras palabras no es que el templo los muros iban a ser destruidos en un 10% ciento. Iba a ser destruido, según palabras de Jesús, en un ciento por ciento. Iba a ser destruido el templo, iba a ser destruido los muros, mucha gente iba a ser muerta. Pregunto, ¿será que ese era el deseo de Jesús para Jerusalén? Claro que no. Es más, cuando Jesús estaba profetizando esto y, y le estaba comentando a los discípulos, porque los discípulos pensaban que el reino de Dios se iba a, a establecer en la tierra. Porque recuerden que el pueblo de Israel esperaban a un Mesías, no un Mesías sufriente como lo que profetizaba Isaías 53, sino un Mesías que lo liberara del pueblo romano y que se instalara allí la nueva Jerusalén. La Canaán celestial allí en la tierra. Ese era el concepto. Pero Jesús les dijo, esta ciudad lamentablemente y con lágrimas en los ojos, va a ser destruida. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús profetizó esto? O sea, humanamente era algo eh, negativo. No era el plan de Dios. Pero dice el versículo 44. Esto va a pasar por cuánto qué cosa. No conociste el tiempo, el día de tu visitación. Y aquí está la razón, la causa por la cual Dios permitió. No era el deseo de Dios. No era el plan de Dios que Jerusalén fuese destruida. No, no era el plan de Dios. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros, pero Dios nos ha dado la libertad de elegir. En este versículo se muestra claramente, no conociste el tiempo de tu visitación, no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. En otra versión dice, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Recuerdan ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, yo estoy a la puerta y llamo. En otra en otras palabras lo que Jesús le estaba diciendo a Jerusalén, esto te va a pasar porque no aprovechaste las oportunidades. No aprovechaste la oportunidad cuando Dios te quiso restaurar de todos tus pecados. No aprovechaste las oportunidades de salvación. Mis hermanos, así como Dios visitó a Jerusalén, el Señor a través del Espíritu Santo, a través de su siervo, está visitando este mundo. Porque Cristo vendrá muy pronto. Y sabemos que este mundo, desde el punto de vista profético, Jesús ya había dicho, que este mundo va a ir de mal en peor. Vienen situaciones difíciles, cada vez más las catástrofes, tantas cosas que están pasando en el mundo. Y vamos a ver, a manera de reflexión, cuatro momentos cruciales en que el pueblo de Israel no conoció el tiempo de su visitación. Recuerden, hermanos, que cuando hablamos del tiempo de su visitación, hablamos del tiempo del perdón de Dios, de la restauración de Dios, el tiempo en que Dios quiere bendecirte, bendecirme. Personalmente. Y vamos a ver cuatro momentos en la historia de Israel. Eh, yo creo que estos fueron cuatro de los mayores fracasos eh, y de los mayores golpes que el pueblo de Israel tuvo en su historia, especialmente en la historia bíblica. Vamos a hacer un resumen, porque si quisiéramos profundizar, necesitaríamos una hora para ver cada uno de estos puntos, pero en unos 5 o 7 minutos vamos a ver, eh, hacer un breve panorama de cada uno de estos puntos. Recuerden, ustedes pueden ver aquí el mapa, hermanos, el pueblo de Israel en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón, el reino de Israel, era poderoso, eh, abarcaba, diríamos, un buen territorio, pero después que falleció Salomón, le siguió su hijo. ¿Recuerdan cómo se llamaba su hijo? Roboán. Muy bien. Eh, claro, el, el, el reino de Israel en realidad se dividió en dos. El reino del sur, donde tenía la capital en Jerusalén, y el reino del norte tenía la capital en Samaria. En el reino del norte estaban las diez tribus de Israel y en el reino del sur estaba la tribu de Judá y estaban también los levitas que ministraban en el templo. Vamos a ver en tiempos de Oseas, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes. Hermanos, acompáñenme en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer desde el versículo 5 en adelante. Oseas fue el último rey de Israel del reino del norte. Recuerden que también estaba el profeta Oseas. Pero cuando hablamos de este Oseas no nos referimos al profeta Oseas, sino al último rey de Israel que estuvo eh, reinando en Samaria en el reino del norte. Y vinieron los asirios, sitiaron la ciudad y conquistaron la ciudad, se llevaron todas las riquezas que había allí en Samaria y se llevaron cautivo a la mayoría del pueblo. Y hubo gente también que lamentablemente... Fue muerta. Dice allí el versículo 5, y el rey de Asiria invadió el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella cuántos años. Tres años sitiéndola. Claro, Samaria, al igual que Jerusalén, tenía muros, una muralla. Eran murallas, hermanos, que tenían como 15 metros de alto y unos cinco metros de ancho. Entonces, cuando venían los enemigos... Y cuando la ciudad pensaba que no iba a poder hacer frente a los enemigos porque eran fuertes, entonces ¿qué hacían? Cerraban las puertas de la ciudad y allí se quedaban hasta que supuestamente el enemigo se fuera. Pero en este caso los asirios no se fueron. Y estuvieron por tres años allí esperando, esperando. Y claro, la gente de adentro eh, pasaron un mes, dos meses, un año. Y la provisión se iba acabando. Entonces había gente que estaba pasando hambre y hubo gente que inclusive murió de hambre. Pero lamentablemente, dice allí eh, el versículo 6, en el año 9 de Osías, el rey de Asiria, tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Siria y los puso en la en Jabor junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos. Versículo 7. Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios. Aquí muestra una de las razones principales por las que Dios había permitido que sus enemigos conquistaran esta ciudad, eh, la capital del reino Samaria. En otras palabras, esto había pasado porque había mucho pecado acariciado en el pueblo de Dios. Dios, mis hermanos, es misericordioso. Amén. Señor es misericordioso. Pero el Señor aborrece el pecado y el Señor quiere que nosotros arreglemos nuestras cuentas con Dios. Y dice allí el versículo 9, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas, no rectas contra Jehová. A veces pensamos que el pueblo de Israel eran unos pecadores empedernidos, ¿verdad? Que estaban todo el día ahí pecando descaradamente. Y hermanos, la mayoría del pueblo era gente como nosotros, que iba a la iglesia, ellos guardaban el sábado, leían la Biblia, había muchos judíos que ayunaban una vez a la semana. O sea, en un 80% trataba de alguna manera practicar eh, bien la vida la vida religiosa, ¿verdad? El problema era que la mayoría tenía pecados que todavía no habían sido confesados. Ahí muestra que de vez en cuando, una vez a la semana, una vez al mes, regresaban a sus pecados antiguos. Aunque iban de pronto, adoraban a Dios, hacían sacrificio, pero de vez en cuando participaban de los lugares altos, donde estaban esos banquetes de los mundanos, de los filisteos, y ahí participaban de los banquetes, de las, de las fiestas, y, y allí también muchos participaban de la falsa adoración. En otras palabras, muchos llevaban un cristianismo a, de, a media, un poquito en la iglesia y otro poquito afuera de la iglesia. ¿Se entiende? Un poquito en las cosas de Dios y un poquito en las cosas de este mundo. ¿Será que honramos a Dios llevando una vida cristiana tibia, superficial? ¿Será que ese es el plan de Dios? mis hermanos cuando nosotros estamos un poquito aquí por eso es que la profecía dice ojalá fueses frío porque tú eres tibio ojalá fuese mejor frío o caliente pero eres tibio y por cuanto eres tibio dice la Biblia te vomitaré de mi boca al Señor no le agrada al Señor no le honra la tibieza espiritual y lamentablemente hermano. Lo que pasó en el pueblo de Israel, esa tibieza espiritual, es lo que caracteriza el cristianismo de hoy en día. Recuerda la, la séptima iglesia, la iglesia de Lao, dice: una iglesia tibia. Y tenemos que pedirle eh, al Señor que nos ayude a salir de esa tibieza. Y Dios levantó a varios profetas. Por ejemplo, vamos a ver allí. En el libro de Oseas, hermanos, en el libro de Oseas, capítulo 14, 1 y 2. En el libro de Oseas, capítulo 14, versículo 1 y 2. Dice lo siguiente. Vuelve, oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Si el profeta Osea estaría esta mañana, nos diría, Esteban, arregla tus cuentas con Dios, porque por tu pecado has caído. Versículo 2, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle, quita toda iniquidad. Me llama el énfasis que hace el profeta. Quita fíjense que nos dicen ustedes quiten alguno de sus pecados quiten la mayoría de sus pecados total el señor es misericordioso no importa las veces que ustedes pequen total el señor les va a perdonar y es verdad que el señor nos va a perdonar mil y una vez pero el señor no perdona las consecuencias de nuestro pecado y es interesante que el profeta fue claro. En otras palabras, arreglen 100% sus cuentas con Dios. Venid a mí, dice la Biblia, y estemos a cuenta, dice en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18. En otras palabras, conocer el tiempo de tu visitación, el tiempo de tu restauración, el tiempo de tu redención, significa en primer lugar... Arrepentirse de cuánto? De todos. Hermanos, si no nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados, es porque no hemos conocido el tiempo de la visitación de Dios. Porque Dios quiere restaurarnos de cuántos pecados. Dios quiere limpiarnos, restaurarnos, perdonarnos de todos. Pero ¿quiénes son aquellos que tienen que pedir perdón, que tienen que confesar, que tienen que humillarse delante de Dios? Muy bien, Jeremías, somos nosotros, que tenemos que, la iniciativa tiene que partir de nosotros. Y el problema es que al pueblo de Israel le faltó el espíritu de humildad, de reconocimiento. Mis hermanos, ¿estamos dispuestos a aceptar el tiempo de nuestra visitación? ¿Cuántos quieren que el Señor les perdone de todos sus pecados? Amén, gloria a Dios. Vamos a ver ahora eh, algunos pecados principales del pueblo de Israel. Estos pecados eh, se han manifestado a lo largo de la historia, ¿verdad? Continúan siendo algunos de los pecados, o muchos de los pecados, de los que se dicen ser cristianos en estos tiempos. La Biblia dice: el que encubre sus pecados, no, pero esperará. En otras palabras, el que lo esconde, el que no quiera confesarlo, más quien lo confiesa y lo deja, ¿qué dice? Recibe el perdón. Ahí está la clave para recibir el perdón. Y el perdón de Dios es símbolo de la bendición de Dios. ¿Quieres que Dios te bendiga más? Entonces, ¿necesitamos esconder el pecado? No, sino confesarlo para alcanzar misericordia. Fíjense estos dos pensamientos que me han impactado mucho. Un solo pecado sin confesar a Dios con arrepentimiento verdadero te puede dejar afuera de dónde? De la caranza celestial. Arregla ahora tus cuentas con Dios antes que el diablo te haga Pedazo. Y varias veces, señor, eh, el, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devora. Así que eh, necesitamos, yo necesito realmente esto. Y el otro, además de pedirle perdón a Dios por tu pecado acariciado, es mejor pedirle fortaleza espiritual para vencer la tentación y así no enredarte más con ese pecado que te está destruyendo. Por dentro. O sea, necesitamos pedirle perdón, pero también necesitamos fortaleza espiritual. Recuerden eh, a la prostituta cuando la querían apedrear, Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete, pero no le dijo, vete y sigue pecando. Total, Dios te va a seguir perdonando. Vete ya perdonada con la bendición de Dios, pero que no peques más. Tremendo, mis hermanos, llamado que el Señor nos hace. Y cuántas veces desoímos esta invitación y no conocemos el día de nuestra visitación. Segundo, Israel en el tiempo de Jeremías. Aquí tenemos un Jeremías en esta mañana. Amén. Vamos a leer en el libro de Jeremías. Es uno de los libros que a mí más me gusta, hermano. En el libro de Jeremías, hermano, me gustó tanto ese libro que le he puesto el nombre allí a Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Versículo 23 y 24. ¿Quién fue Jeremías? Un profeta que Dios levantó. Ya no en el reino del norte, sino en el reino del sur. Recuerden que la capital del reino del sur, ¿cuál era? Jerusalén. Jerusalén, Samaria, capital del norte, y Jerusalén, capital del sur. Dice el versículo 23: Mas esto le mandé diciendo: Escuchad mi voz, y seré por vosotros, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien y no oyeron ni inclinaron su oído antes caminaron en la dureza de sus consejos en la dureza de su corazón y fueron hacia dónde hacia atrás y no hacia adelante este siervo Jeremías predicó por 40 años hermanos escuchemos la voz de Dios este, este es el plan de Dios. Esto es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No seamos tercos, no seamos duros de corazón. Y lamentablemente, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, a veces somos un poco duros, ¿verdad? Tercos, cabezones en el sentido de que queremos seguir nuestros caminos pensando que son los mejores antes de decirle, Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Y claro, no fue fácil obedecer la voz de Dios a través del profeta Jeremías. Porque, ¿saben una cosa? Una de las cosas que Jeremías le estaba diciendo al pueblo, le decía al rey Sedequías, que estaba allí como rey, Sedequías: Dios me ha mostrado que eh, el ejército de Nabucodonosor. Que no ofrezcamos resistencia, entreguémonos. Ya ellos han tenido dos invasiones, ya se han llevado el profeta Daniel, ya se han llevado el profeta Ezequiel. Ahora en esta última invasión, ya la ciudad estaba cercada por un año y medio y Zedequías dijo, no, Dios lo va a bendecir, nosotros no podemos entregarnos. Eh, él se, y había muchos también falsos profetas, pero Jeremías le decía, no. Nosotros hemos metido tanto a la pata, eh, hemos hecho las cosas mal. Y ahora el plan de Dios es hacer una obra de reforma, que nosotros vayamos, estemos un tiempo cautivo y aprendamos una vez de, por todas las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Y Dios después va a traer una obra de restauración. Dejemos eh, que pasemos juntos por este... Eh, momento de disciplina espiritual sometámonos eh, a la voluntad de Dios pero el pueblo dijo no tú eres un mentiroso tú estás defraudando al pueblo tú estás del bando enemigo y hermano jeremías sufrió tanto que dos veces lo metieron a la cárcel otra vez se lo metieron en un pueblo en, en un pozo en fin era tanta la angustia de jeremías que hasta se deprimió y hasta deseó la muerte. Decía, Señor, yo estoy cansado. Varias veces lo golpearon a la entrada de la ciudad. Y le dice, Ah, con que Dios te mostró. Y un palazo por la espada, por la espalda, ¿verdad? Unas varias trompadas. Y, y Jeremías decía, Señor, yo ya no quiero predicar más aquí. La gente aquí no quiere escuchar la voz de Dios. Hay mucha gente que está en sus cosas. Le entra por un oído. Y le sale por el otro. Hermanos, a veces pensamos: no, si yo hubiese estado, yo hubiese sido el primero que escuchara a Jeremías. No sé. Imagínense si alguien te dice: no, mira, eh, entrega ahí tu casa, todo. Y el Señor me ha mostrado que, que tenemos que regalar la iglesia a, a la comunidad. Y dice: no, Imagínese si Roberto tiene un sueño, ¿no? Dios me mostró que tenemos que vender la iglesia y, y donar esto a, a la comunidad. Uno puede decir, ¿pero hey, ¿y qué tipo de sueño es ese? ¿Cómo que Dios te mostró? No, si este es el pueblo de Dios, aquí nos juntamos para adorar el sábado. No fue fácil para el pueblo de Dios. Aquel consejo, que en realidad no era un consejo de Jeremías, sino un consejo. De Dios Y Jeremías le dijo, inclusive le dijo personalmente a Sedequía, porque Sedequía lo llamó en privado y le dijo, ¿cuál es la voz de Dios? Y Jeremías le dijo, pero Sedequía, tú sabes, Sedequía, te digo una cosa, si tú no te entregas ahora, si tú no lo haces las cosas por, por el bien, lo que vas a sufrir después, tú, tu familia y el pueblo, va a ser diez veces peor. Y así pasó. Porque cuando el ejército de Nabucodonosor conquistó Babilonia, ¿saben lo que hicieron con la familia de Sedequías? Él estaba allí, empezaron a cortarle la cabeza a todos los hijos. Mataron a toda la descendencia real. Primero. Segundo, a Sedequías le quitaron los ojos. Le pusieron un coso caliente. Lo dejaron ciego, les quitaron todo, le dieron una paliza y le pusieron todo eh, encadenado y así lo llevaron, semidesnudo, encadenado, con toda la familia eh, muerta y todas sus posesiones materiales, que eran muchas, de haberlo tenido todo, ¿cuánto perdió Sedequías? Perdió todo. ¿Era ese el plan de Dios?, no, pero Sedequía no quiso escuchar la voz de Dios. Te pregunto, me pregunto: ¿estamos escuchando la voz de Dios? Eh, una manera de escuchar la voz de Dios, aquí está: aquí está. La fe, la palabra de Dios, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que leer más la Biblia, la palabra de Dios. Si queremos escuchar más la voz de Dios, tenemos que venir a la iglesia, estudiar más. Y aparte el Señor nos habla a través de la Biblia, nos habla a través eh, de un buen sermón, nos habla también a través de la conciencia de las cosas que no estamos haciendo bien, de las cosas que deberíamos hacer y no estamos haciendo. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo en las últimas semanas, en los últimos meses? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? La verdad que este mensaje, en primer lugar, es para mí. Si hoy Esteban oí su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hermanos, si no estamos escuchando, y acá no es solamente escuchar, es escuchar y obedecer la voz de Dios. Porque ahora podemos escuchar un buen mensaje. Ah, sí, qué lindo. El profeta Osea, el profeta Jeremías, el profeta Juan el Bautista. Ah, qué lindo. Pero mis hermanos... Del dicho al hecho hay mucho trecho. Necesitamos, si queremos conocer el día de la visitación, escuchar la voz de Dios y obedecer. Yo quisiera animarte a que podamos ir a Dios a través de la palabra y decirle, Señor, ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres enseñar? Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuándo fue la última vez que le has dicho de corazón al Señor preguntando, Señor, ¿qué necesito, Señor? ¿Qué quieres que aprenda? ¿Qué necesito mejorar? Porque a veces, mis hermanos, nosotros somos buenos para apuntar el dedo a medio mundo, pero somos los últimos veces para apuntar nuestro propio dedo hacia nosotros mismos, ¿verdad? Así que cuán importante... En vez de mirar la página de mi hermano, poder primero mirar el tronco, como dijo Jesús, que a veces nosotros tenemos nuestros ojos. Israel en tiempos de Jesús. Vamos a buscar en el libro de Mateo, Mateo, capítulo 23. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 37 y 38. Recuerden que Dios levantó a un gran hombre para preparar camino para la venida de Cristo. ¿Cómo se llamó esa voz que clamó en el desierto? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue un siervo de Dios, comisionado por Dios para hacer una obra profética, preparar camino para el pueblo de Dios para la venida del Mesías. Pregunto, hermanos, ¿Cuántos del pueblo de Israel estaban preparados para la primera venida de Jesús? ¿Cuántos? ¿100%? ¿50%? Hermanos, los que estaban preparados eran menos de 1%, eran muy poquitos. Estaba Juan el Bautista, estaban los pastores, estaba el sacerdote Simeón, estaba la profetisa Ana. Había muy poquitos, muy poquitas. Es más, hasta estaban los sabios del Oriente que vinieron a Jerusalén guiados por una estrella que eran ángeles. Su estrella hemos visto. ¿Dónde está el Mesías? Y el pueblo de Dios, en vez de alegrarse y decir sí, el Mesías va a ser en Jerusalén, vamos todos para adorarle, dice que todo el mundo tenía miedo. Y hoy en día es lo mismo que está pasando con la segunda venida de Cristo. ¿Ustedes creen que todo el pueblo argentino, todo el pueblo de Montecristo está preparando camino para la segunda y gloriosa venida de Cristo? Que todo el mundo está diciendo, oh, estoy preparando porque Cristo viene en gloria y majestad. Hermanos, lo que la gente quiere hoy en día, la mayoría de la gente, no es... El, el, el camino para la segunda venida de Cristo, sino el camino para la seguridad económica. La gente está enfocada en el reino terrenal. Hermanos, ¿estamos nosotros preparando camino para la venida de Cristo? ¿O nosotros estamos como la mayoría? Uno puede decir, ¿y, ¿y qué significa preparar camino para la venida de Cristo? Hermanos, preparar camino para la venida de Cristo significa, entre otras cosas, consagrándote más a Dios, colocando más tus talentos para la obra de Dios y dedicando más tiempo al servicio de Dios. Eso fue lo que usó y lo que hizo Juan el Bautista, preparar camino para la segunda venida de Cristo. No solamente preparar camino para tener una mejor casa, un mejor auto, no es pecado tener estabilidad económica. Dios quiere bendecirnos también económicamente, que no, que no pasemos necesidad, que no estemos muriéndonos de hambre. Dios quiere bendecirnos. Pero más buscar primeramente el reino de Dios. Nosotros no conocemos el tiempo de nuestra visitación, hermanos, cuando no estamos dispuestos a preparar camino para la venida de Cristo. Por eso es que Jesús dijo aquí en el capítulo 23, versículo 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como a la gallina junto a sus polluelos? Debajo de las alas, y no, ¿Qué hiciste? He aquí vuestra casa, os he dejada desierta. En otras palabras, cuando Jesús dijo esto, lo dijo con lágrimas, hermanos, cuántas veces. ¿Vieron la, la gallina? Han visto, yo me acuerdo allí en la abuela, doña María, la nona, la abuela, un montón de gallinas, ¿verdad? Y muchos los pollitos y andaban ahí. Eh, con la gallina, ¿verdad? Más que todo cuando son chiquitos, ¿verdad? Eh, ¿Cuántas veces, y utiliza esta ilustración, cuántas veces quise ayudarte, quise bendecirte, eh, quise echarte la mano, pero lamentablemente me diste la espalda? No quisiste. Hermano, ¿vamos a repetir la historia de Israel? ¿O vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados? Vamos... A tapar nuestros oídos o vamos a escuchar la voz de Dios. Vamos a preparar camino para la venida del Mesías, en este caso para la segunda venida de Cristo Jesús. El tiempo ha avanzado. Tuve la oportunidad de conocer a esta muchacha, eh, Fiamma, eh, una muchacha que empezó a estudiar el preuniversitario en la Universidad Adventista del Plata. Y él escuchó un mensaje de que eh, una invitación a preparar camino para la venida de Cristo, una invitación para ser misionero, para hacer la obra de Dios. Y ella aceptó el desafío, me vino a ver a mi oficina allí en la universidad y me dijo, mira, yo quisiera ser misionera, quisiera colportar este verano, ¿qué puedo hacer? Y yo le animé, le dije, mira, yo te animo que primero estudie la Biblia. Y ella hizo todos los estudios bíblicos, eh, su familia era evangélica, cuando ella descubrió que el sábado es el día de reposo, dije, wow, yo no sabía que el sábado estaba en los diez mandamientos en Éxodo capítulo 20, el versículo 8 dice, acuérdate del día sábado, y ella quedó impactada, wow, el sábado es el verdadero día de reposo. Y ella me dice: No, pero mi mamá, ella es evangélica, ella guarda el domingo. ¿Está bien que nosotros guardemos el domingo? Y yo le dije: Más vale obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ella dijo: Yo voy a obedecer a Dios. Empezó a guardar el sábado. Empezó también a aceptar la voz de Dios. Cada una de las enseñanzas que aprendía en la Biblia. Es más, vimos en una de las hojitas finales que el bautismo bíblico, el bautismo como lo hizo Jesús, por inmersión, donde se sumerge completamente, no el bautismo de niño. Ella había sido bautizada cuando era bebé. Yo también fui bautizado cuando era bebé, ¿verdad? En la Iglesia Católica. Pero la Biblia dice que ese no es el bautismo bíblico. El bautismo es el que enseñó Jesús. Y Fiamma dijo: Yo quiero ser bautizada de la manera como enseñó Jesús. Y ella escuchó el día de su visitación. Hermanos, no basta aceptar el 90% de las enseñanzas bíblicas. ¿Cuántas tenemos que aceptar? Todas. No hace falta. Decir, ah, yo vengo de vez en cuando a la iglesia. Yo oro. No. Necesitamos ser fiel a Dios en lo posible en todo. Amén. Aunque a veces metamos la pata o tomemos una mala decisión o digamos alguna palabra que no es la correcta, ¿verdad? Como a veces se nos sale el indio. Pero nos arrepentimos. Pero al menos tenemos que tener esa disposición, Señor. Yo quiero ser fiel a Dios en todo. ¿Cuántos quieren ser fiel a Dios en todo? Amén. Deberíamos levantar hasta el pie, ¿verdad? Porque la Biblia dice: Sé fiel. No dice hasta cuando te convenga. Sé fiel hasta la muerte. En otras palabras, si tú no estás dispuesto a ser fiel a Dios en todo, guardando el sábado, dando el diezmo, dando las ofrendas, siguiendo lo escrito, está. Es porque tú no conoces el día de tu visitación. ¿Y cuál es el problema que no conocemos el día de nuestra visitación? No es que Dios nos va a castigar. Es que nosotros salimos del círculo de la bendición y es allí cuando salimos del círculo de la bendición de Dios, del círculo de la protección, del círculo de la sanidad de Dios, el diablo nos comienza a hacer mucho daño. Tramiendo culpa, resentimiento, sacándonos el gozo de la salvación. Entonces el diablo juega con nosotros espiritualmente hablando, como juega el gato con el ratón, ¿verdad? Y ella, ¿sabe cuándo se bautizó Fiamma? Hace dos semanas atrás se bautizó Fiamma, allí en la iglesia de la universidad. No solamente que se bautizó, aquí está la mamá. También está recibiendo estudio bíblico. Y Fiamma dijo, yo quiero preparar camino para la venida de Cristo. Ella va a colportar ahora este verano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Preparar camino para la venida de Cristo es consagrarte más y hacer más para Dios. No quedarte con los brazos cruzados. Dedicar más tiempo para las cosas de Dios. Y por último, con esto terminamos. El último mayor fracaso del pueblo de Israel fue en el año 70 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? En el año 70 vino el ejército de los romanos, sitiaron Jerusalén, y no solamente que la sitiaron, ¿eh? sitiaron... Y mataron a casi todo el mundo. ¿Saben cuántas personas murieron en esta invasión de los romanos en el año 70? ¿Saben cuántos murieron? Cerca de un millón y medio de personas. Es más, eh, fue tanta la destrucción que dice que por las calles había un río de sangre. Tremendo, ¿era ese el plan de Dios? No era el plan de Dios, hermano. El Señor no se deleita en la destrucción. El que se deleita de la destrucción es Satanás, el engañador. Lamentablemente, eh, el pueblo de Dios no escuchó. Dice aquí, no durmamos como los demás. No menospreciéis las profecías. Jesús había dado una profecía a los discípulos, le había dicho que cuando Jerusalén fuese sitiada por los romanos, ¿qué debían hacer los discípulos, los seguidores de Cristo? ¿Qué debían hacer? Debían salir. Esa era la señal profética, que cuando Jerusalén fuese sitiada era el momento para salir. Porque si no salían, en el momento ese, si no salían, iban a padecer hambre, destrucción y muerte innecesaria. Iban a pasar por una angustia innecesaria. Tremendo, mis hermanos. El pueblo de Dios no estuvo atento a las señales de los tiempos. Pregunto, ¿será que Dios le dio señales? ¿Hay un libro, han escuchado hablar del libro El conflicto de los siglos? Es un libro extraordinario que lo recomiendo y para los que están viendo este video, les recomiendo leer el libro El conflicto de los siglos. Si no lo tienen, pueden llamar aquí al canal y pedir una copia gratis del libro El conflicto de los siglos. Es un libro que habla sobre el pasado, presente y futuro a la luz de las profecías bíblicas. Y el primer capítulo habla de la destrucción de Jerusalén. Es un capítulo basado en la historia. Y el pueblo recibió la amonestación por varios años. Hubo muchas señales. Había una luz que brillaba sobre el templo y el altar. Habían voces que decían, salgamos de aquí, salgamos de aquí. Hubo un hombre que por siete años recorrió Jerusalén predicando, hermanos, la destrucción viene, la destrucción viene. Arrepentámonos, arrepentámonos. Cuando llegue la señal de Dios, salgamos de Jerusalén. Lamentablemente, eh, este hombre de Dios fue azotado. Se oían voces que gritaban, salgamos de aquí. Esas voces eran voces de ángeles, que decían en el templo, que en la ciudad decían, salgamos de aquí. Y la gente estaba, ¿quién está diciendo eso? Es más, la, la puerta de la ciudad... Estaba cerrada. Pero hubo ángeles de Dios que abrieron la puerta, una puerta que pesaba como tres toneladas. Que para abrir esa puerta se necesitaba unas 20 personas. Imagínense. Un ángel de Dios abrió esta puerta. Pero gloria a Dios que los que escucharon y estuvieron atentos a la señal de los tiempos, ¿qué hicieron? Salieron. ¿Saben cuántos discípulos seguidores de Jesús murieron? ¿Fieles? Ninguno. Todos se salvaron. Los que escucharon la voz de Dios. Y lamentablemente, eh, hoy en día vienen tiempos difíciles. Jesús dijo, de la higuera aprender, cuando ya su rama está tierna. Brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conocer que está cerca a las puertas. Cuando Noé estaba predicando, viene la tormenta, viene la tormenta a los antediluvianos. ¿Cuántos se salvaron? Fueron muy poquitos, ocho personas, ¿verdad? Y lamentablemente eh, hoy en día eh, mucha gente no quiere escuchar la voz de Dios. Hoy en día ustedes se habrán enterado, hay todo un movimiento mundial sobre el cuidado del modo de medio ambiente. Y en realidad es una buena iniciativa del aspecto de vista humano. Pero muchos de los gobernantes, mucha de la gente no sabe que por más que cuidemos el medio ambiente, y que tenemos que hacerlo, de hecho tenemos que hacerlo, ¿verdad? Eh, lamentablemente los ángeles, los cuatro ángeles de Apocalipsis se están alejando. Y la Biblia dice que va a haber peste, que va a haber destrucción, porque se acerca el fin de los tiempos. El Papa hace unos años ha hecho una encíclica, la encíclica Laudato Si, que es una encíclica para ayudar, eh, diríamos, concientizar de que el mundo cuide la Madre Tierra. Pero en esta encíclica se habla que una de las maneras de cuidar la Madre Tierra es observando el día domingo como día de reposo. Pero la Biblia dice que ¿cuál es el día de reposo verdadero? El día sábado. Y es interesante como, eh, especialmente en el próximo año, ustedes saben que la economía, no sé cómo, cómo está la economía en Argentina. Está bien. La economía en Argentina está en crisis. Está en crisis, pero no tenemos que tener miedo porque el Señor va a proveer, ¿verdad? Pero la crisis no es que se va a mejorar, lamentablemente la crisis va a empeorar. Por eso es que en marzo de 2020 va a haber un pacto mundial económico para concientizar, porque no solamente Argentina está en crisis, hay muchos países que están en crisis. Un pacto económico de, mundial para unificar la economía mundial. En mayo de 2020 va a haber un pacto global de educación eh, sobre el humanismo. Hay gente que está hablando que aquí va a dar comienzo al nuevo orden mundial. Más allá de lo que pase, su movimiento ecuménico político internacional. En junio va a haber un gran encuentro ecuménico mundial solicitando paz. La Biblia dice cuando digan paz. Vendrá sobre ellos destrucción repentina. Hermano, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero esto Jesús ya lo dijo, que vienen tiempos difíciles y necesitamos estar alerta, no para tener miedo, sino para prepararnos y para ser parte del movimiento profético que proclama al mundo Cristo viene. Estuve en Buenos Aires hace unos meses atrás y el 27 de septiembre hubo un gran movimiento allí cerca de la Plaza de Mayo, hablando del cuidado del medio ambiente. Pregunto, ¿dónde está el movimiento de los atalayas del tiempo del fin? Que dicen los Juan Bautista del tiempo del fin, Cristo viene pronto, preparémonos. Necesitamos, mis hermanos, ser parte de ese movimiento final. ¿Qué significa conocer el tiempo? de tu visitación. En primer lugar, ¿qué significa? Arrepentirse de todos nuestros pecados. En segundo lugar, escuchar la voz de Dios. ¿Y qué más? En tercer lugar, preparar camino para la venida de Cristo. Y en último lugar, estar alerta a las señales de los tiempos. ¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede dar paz? Yo estoy a la puerta. Y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. ¿Y él conmigo? ¿Te gustaría renovar tu pacto con Dios? Y decirle, Señor, yo necesito arrepentirme de todos mis pecados. Yo quisiera, Señor, que me haga más sensible a la voz de Dios. Yo quisiera unirme y preparar camino. ¿Te gustaría? Si ese es ese tu deseo, te voy a invitar a que te pongas de pie. Y así como estamos, vamos a cantar todos juntos el himno Salvador a ti me rindo. Y mientras cantamos este himno, vamos haciendo una breve oración en nuestro corazón, diciendo, Señor, entra a la iglesia de mi corazón. Señor, hoy es el día. De mi salvación.